Hola amigos, bienvenidos al canal Soldados de la Luz. En el vídeo de hoy venimos a transmitiros y a dejaros aquí, después de que yo justamente termine de hablar, os dejaremos un vídeo de José L. Sánchez, es el director de La Tribuna de España, un periódico aquí bastante polémico, por así decirlo, porque han dado una serie de declaraciones. Este hombre ahora mismo ni siquiera se encuentra en España, está ahora mismo exiliado, no se sabe ni siquiera en qué país se encuentra, pero este hombre ha dado una serie de datos, de declaraciones, de gente que maneja bastante aquí los hilos, gente que tiene poder, gente que está de congresista, gente que está de concejal y gente que están bien posicionados económica y políticamente. Pues les ha identificado, y a estas personas, el caso Bar España, no sé si lo conocéis, pero hay una red enorme aquí en España, sí, en España, como lo estáis oyendo, porque no solo en España, amigos, en todo el mundo. Esto está pasando en España y está pasando en prácticamente todo el planeta. Y venimos haciendo, o sea, lo que queremos compartir esta información, esta importante información, Y que no te la dan los medios de comunicación, que no te lo dice la televisión, que te lo ocultan, todas estas cosas te las ocultan. Y este hombre, por eso está en el exilio, por eso sigue ejerciendo de director de este periódico, en el exilio, sigue, no, ni siquiera se sabe el paradero de este José L. Sánchez. Pero él sigue mandando comunicados y colgando vídeos y este vídeo que os vamos a poner, son declaraciones donde se habla de ciertas personas, donde dan nombres, y no solo en este vídeo, hay muchos más, donde se dan nombres y se dicen quiénes son esas personas, se les pone cara, se les pone, porque ellos se ocultan, amigos, ellos se ocultan y es hora de desmantelarles, es hora de sacarles a la palestra, de sacarles aquí, ey, que den la cara por todas las cosas que han hecho, las cosas que nos han estado ocultando. Muchas, muchísimas, millones de cosas, pero ya saldrán porque el grupo Illuminati está cayendo y se les está viendo cada paso que dan. Es una caída enorme, una caída enorme, porque se están debilitando cada vez más y ellos lo saben. Entonces ahora mismo son capaces de lo que sea por el hecho de que ya no tienen tiempo, amigos, no tienen tiempo. Se les está cayendo realmente todo el show y el espectáculo se les cayó. Entonces, ahora es momento de sacarles a la palestra, de contar todas estas cosas. No se trata de enfrentarnos unos a otros y no se trata de competir contigo, tú conmigo y yo contigo, de ser mejor que alguien. Se trata, amigos, de realmente ser la mejor versión de ti mismo, no ser mejor que nadie, porque cada persona es original y cada persona es diferente. Cada ser es original, amigos. Acuérdense siempre de eso. Entonces no compitan, compartan. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? Podréis tener la opinión que queráis de esta persona y también podéis tener la opinión que queráis de mí, pero por favor, investigad esta información, escuchad a este hombre que lleva muchos años, muchos años investigando este tipo de cosas, sacando a la palestra noticias que la gente no quiere oír, esas verdades incómodas que la prensa nos oculta y que nos oculta también los medios de manipulación, porque no es de comunicación, son de manipulación. Y se están cayendo, señores, os lo digo. Entonces aquí os dejamos este vídeo de José L. Sánchez, no os vamos a entretener más, esperamos que realmente escuchen esta información y toméis conciencia, amigos, porque es nuestra responsabilidad cuidar del más inocente, del más desvalido, de ese que no puede cuidar por sí mismo, de los niños, amigos. Una red de pederastia mundial en todo el mundo, en todo el mundo. Despertad, abrid los ojos, mirad lo que hay más allá. Mirad lo que está pasando hasta vuestro alrededor. No os enteráis. Por favor, escuchad a este hombre, amigos. Escuchadle. Escuchadle y, por favor, no juzguéis. No juzguéis al mensajero como hacemos siempre. Poner al hombre o a la mujer a la palestra y tirarle piedra. Escuchemos el mensaje e investiguemos el mensaje. Por favor, os lo pido de corazón. Hagamos este trabajo porque ya no nos queda tiempo. No nos queda tiempo. Y tenemos que defender.
Tenemos que defendernos nosotros, entre nosotros. No competir, amigos, compartir. Por eso comparto ahora mismo este vídeo de José L. Sánchez. Lo comparto porque sé que está diciendo la verdad. Yo lo intuyo. Lo intuyo, lo siento, y según lo que yo he investigado, esto es completamente cierto. O sea que, amigos, yo os dejo con esto e investigad sobre este tema, por favor, os lo pido, porque esto es un tema muy importante. Los niños no se tocan, amigos, no se tocan. Hasta otra. Hola, soy José L. Sánchez, o lo que queda de él, director de la Tribuna de España. Os hablo desde algún lugar en el exilio, en el tercer mundo. Acabamos de publicar una información nuevamente sobre el caso Bar España, el único medio de comunicación que desde hace 20 años se atreve a publicar nombres y apellidos de pederastas involucrados en el caso Bar España. De 57 acusados, hemos identificado plenamente a 42 y ya les hemos ofrecido ese listado. 42, entre los que figura el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Laína, el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, el expresidente todopoderoso de la Diputación Provincial de Castellón, Carlos Fabra, la jueza Sofía Díaz García, que además llegó a ser juez titular del Juzgado de Menores de Castellón, hoy en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, una juez que se ponía cocaína en las tetas y hacía que se la chuparan los niños, una juez que presenció el asesinato de una niña de 5 años después de ser violada de manera tremenda. Hemos dado el nombre del capitán de la Guardia Civil de Vinaroz implicado en pederastia. Hemos dado el nombre del consejero de la Generalitat Valenciana, Vicente Rambla, el nombre de la directora de la residencia bajo maestrazgo, una residencia que en teoría tenía que acoger a niños en situaciones de dificultad y lo que hacía era ofrecer niños para orgías de gente VIP, el que era propietario presidente del Milán, del club de fútbol del Calcio. Hemos dado el nombre de un alcalde de Benicarló y un alcalde de Morella. Hemos dado el nombre de un dirigente de Izquierda Unida. En total, 42 personas que han participado en violaciones de menores, menores que sacaban de una residencia que tenía la obligación de cuidarlos, que los transportaban hasta el Bar España y que allí servían para los juegos. Es gente absolutamente depredadora sexual, que los drogaban, les hacían consumir cocaína, les daban pastillas, que los penetraban anal y vaginalmente a niños y a niñas. 98 víctimas completamente identificadas y 5 asesinatos. Y después de 20 años, ni un condenado, ni un juicio, ni una noticia en ningún medio de comunicación que no sea la Tribuna de España. Acusan muchas veces a este periódico y a este periodista de ser radical. Y sí, soy radical. Soy absolutamente radical en la defensa de la verdad y de la justicia. Y es que los niños no se tocan. En un Estado de Derecho ya resulta bastante extraño que un periodista haya tenido que abandonar España para poder salvar su vida, para poder seguir investigando y publicando las informaciones que está llevando a cabo y que implican a la presidente del Banco de Santander, Ana Patricia Botín, en el posible asesinato de su padre, Emilio Botín, que implican al Centro Nacional de Inteligencia, que implican al comisario Villarejo, que implican al actual ministro de Justicia, una ministra de Justicia que se atreve a decir que vio cómo jueces y fiscales en Cartagena de Indias acostaban con menores y no cumplió con su deber de presentar la correspondencia de denuncia, y que ahora, siendo ministro de Justicia, está obligada a decir qué jueces y qué fiscales se acostaban con menores.
Porque la Tribuna de España ha denunciado con nombre y apellidos al fiscal anticorrupción José Grinda y ha dicho que es un pederasta y aún no se ha querellado contra nosotros. Porque la Tribuna de España ha dicho que, en el caso Cote Cabezudo, Odón Elorza, diputado socialista, exalcalde de San Sebastián, es un pederasta. Y ha dicho que se había querellado contra mí, contra Mario Díaz, el abogado de Mario Díez, el abogado de las víctimas, contra el doctor Candel, el famoso Spiniman en las redes sociales, y contra otro periodista, contra Melchor Miralles, y después de medio año no tengo ninguna querella de Odón Elorza. Y le voy a animar un poco más para ver si se querella una vez. Mira, Odón, violaste a un niño de 15 años en un barco en Marbella. No digo presuntamente, te estoy acusando de haberlo violado. ¿Y sabes por qué lo hago? Porque no te vas a querellar. No te vas a querellar porque tú estás aforado. Pero si te querellas contra mí, tienes que acudir a la justicia ordinaria. Y en el juzgado, en la justicia ordinaria, en mi defensa, podré presentar cuantas pruebas entienda por conveniente. Y con esas pruebas te vas a comer un montón de años de cárcel. Lo mismo que la juez Sofía Díez García, porque él todavía no se querella contra mí. Estoy presentando esa querella. Le estoy diciendo que se ponía la toga, que se ponía cocaína en los pechos, que disfrutaba viendo cómo los niños le comían los pechos, que presenció el asesinato por violación de una niña de 5 años y todavía no me ha presentado una denuncia. ¿Qué pasa en este país? ¿Cómo funciona España? ¿Sabemos de lo que estamos hablando? Estamos hablando de menores. Estoy haciendo acusaciones gravísimas. No soy un pirado que aparece en un blog y después cierra un blog. Soy el director de un periódico que se llama La Tribuna de España, que pertenece a un grupo que tiene otro periódico más que se llama La Tribuna de Cartagena. Soy el director de un medio de comunicación, de esos de los que la prensa del sistema nos acusa de inventarnos noticias falsas. Efectivamente, noticias falsas. Por ejemplo, en el caso de Emilio Botín, del posible asesinato de Emilio Botín, siempre he utilizado la palabra posible. Soy el único periodista y el único medio que ha denunciado que Emilio Botín, hay una denuncia en la que se afirma que fue asesinado por el amante de su hija Ana Patricia Botín, inducido por su viuda Paloma Osín y por su hija Ana Patricia Botín. Y aquí utilizo el presuntamente, porque estoy hablando de una querella que está presentada y que ningún medio lo ha comentado, que al menos debería ser una noticia para abrir todos los informativos. Se ha presentado una querella por el posible asesinato de Emilio Botín, que no se le hizo la autopsia, que no murió donde dicen que no murió en un chalet residencial que no pisaba desde hacía 2 años, que murió en las instalaciones de la ciudad financiera del Banco de Santander, donde él tenía un apartamento. Todo esto según dice la querella. Sin embargo, en el caso de pederastia, del caso Bar España, no hablo de presuntos. Estoy hablando de pederastas. Y hoy estoy acusando a Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, de haber violado menores, de disfrazarse de Spiderman, de Superman, perdón. Y presento el testimonio de una víctima. Un testimonio que no es nuevo, que ya estaba por las redes sociales, pero no es lo mismo que lo publique un blog, que se abre y se cierra, que lo haga un medio de comunicación. Un medio de comunicación absolutamente legal, un periódico digital. Francisco Camps, adelante con tu querella. Carlos Fabra, el hombre que más veces le ha tocado la lotería de España. Un prevaricador, un degenerado, un ladrón, un corrupto, un pederasta, un violador de menores. Carlos Fabra, que ahora aparece en los actos de Vox, apoyando a Vox, y parece que Santiago Abascal se siente muy a gusto con el apoyo de Carlos Fabra, ¿no? Con el apoyo de pederastas. Mira, Santiago Abascal, tienes una oportunidad clarísima de posicionar a Vox, de decir qué piensa Vox respecto a la corrupción de menores, qué piensa Vox respecto a la pederastia, pero vamos a hablar no en genérico, sino en concreto. ¿Qué piensa Vox respecto al caso Bar España? ¿Qué piensa Vox respecto a las denuncias que estoy realizando de Carlos Fabra, que ahora parece ser uno de los que apoya a Santiago Abascal en el proyecto de Vox? ¿Qué piensa de todo esto Santiago Abascal? Me gustaría conocerlo. Porque el problema es el sistema, es el régimen del 78. Es que se encubren unos a otros.
El problema es que el poder judicial y el poder político permite que estos degenerados, que estos auténticos depredadores de menores, que estos auténticos depredadores sexuales estén campando a sus anchas y sigan siendo loados y felicitados. Estoy hablando de un fiscal, José Grinda, que sigue vistiendo la toga todos los días. Estoy hablando de una juez, Sofía Díaz García, que la tienen ustedes en la Ciudad de la Justicia, en Valencia, todos los días impartiendo justicia. ¿Qué justicia puede impartir esta pederasta? ¿Qué justicia puede impartir? Ayer, en Puente Genil, Daniel Tejero, uno de los héroes que hay en España, uno de esos hombres que se ha jugado su vida personal por denunciar al jefe de la policía local, el sheriff de Puente Genil, un violador de menores, que encima fue suspendido de empleo y sueldo, que lleva 4 años sin cobrar, que hay una sentencia que obliga a su readmisión y que el alcalde de Puente Genil, que según dicen, esto no lo puedo afirmar, claro, yo no estoy con ellos en sus encuentros, es el amante de Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, que le llama mi osito. Pues mi osito protege al exalcalde, al exjefe de la policía local de Puente Genil, que ayer agredía en la calle a Daniel Tejero, al policía local suspendido de empleo y sueldo por haber denunciado la pederastia, y que además ordenaba su detención. Si ya no es jefe de la policía local, ¿cómo podía ordenar la detención de nadie? Y acudían unos policías locales a detener a Daniel Tejero. Pero no solo eso, es que el sheriff de Puente Genil llevaba un revólver. ¿Por qué lleva un revólver si ya no es jefe de la policía local? ¿Qué quería, matar a Daniel Tejero? ¿En qué país estamos? ¿De verdad nadie se va a movilizar? ¿Los que tenéis hijos? ¿Los que tenéis nietos? No os podéis imaginar la cantidad de denuncias que recibe la Tribuna de España. Hace un rato hablaba por teléfono con una mujer con la que he hablado varias veces, que está a punto de dar el paso, de denunciar a su exmarido y a su suegro por estar violando a su hija. Y yo le decía lo que le digo a cada una de las víctimas que se ponen en contacto conmigo. Yo no tengo ningún interés personal ni periodístico en chupar cámara ni en tener mayor número de lectores. Yo les ofrezco, si de verdad quieren dar el paso, lo que no les ofrecen los otros medios, que es el silencio y la callada por respuesta. Aquí tienen una ventana, porque hemos hecho de la lucha contra la pederastia una cruzada. Un país donde los niños, y más los niños depositados en una residencia que tiene la Generalidad Valenciana de acogimiento de niños en situación de dificultad familiar, ¿cómo tutela, cómo acoge el Estado a esos niños? He denunciado con nombre y apellidos a la directora de esa residencia, que ahora está de directora en otra residencia de menores, ojo, tutelando menores, y que es una pederasta y que participaba en esas orgías donde la cocaína, las pastillas y las violaciones de niños eran motivo de juerga, de fiesta y de grabaciones de vídeos. ¿Qué más tengo que hacer para que me pongan una querella? Dicen, José, le estás pidiendo una querella a gritos. Efectivamente, estoy pidiendo una querella a gritos. Quiero ir a un juzgado a decir todo lo que sé. Y cuando dicen, ¿y por qué no lo denuncias? Porque yo soy periodista, no soy fiscal. Quien tiene la obligación de actuar ante el conocimiento de un acto delictivo es un fiscal, no un periodista. Quien tenía la obligación de denunciar a los jueces y fiscales que se acostaron con niñas en Cartagena de Indias era la fiscal y ahora ministro, Dolores Delgado, que no lo hizo. Dolores Delgado, que hemos denunciado, que está implicada, fíjense por dónde, con la familia Botín. 30 millones de euros tienen la culpa de intentar que no se extraditara a Guatemala a un miembro de la familia Botín. La ministra de Justicia, que aún no ha dimitido, que no conocía de nada al señor Villarejo, que después dijo que de conocerle de algo nunca había tenido una reunión profesional, y que ayer emitía un comunicado diciendo que Villarejo lo que quiere es desestabilizar al gobierno. Villarejo es un hijo de puta con pintas en el lomo. Ha sido un hombre del CNI, ha sido un hombre de las cloacas del Estado. Fue el que actuó contra la juez Coro Millán
cuando la juez Coro Millán intentó investigar la venta de 2.000 sucursales del Banco de Santander al hijo de Jordi Pujol, y en el que aparecía involucrado de manera directa el rey emérito Juan Carlos de Borbón y Borbón, y Villarejo se encargó personalmente de arruinar la vida de la juez Coro Millán, una juez que había sido juez estrella cuando los amigos del 11M, y que hoy en día vive en la indigencia y pide las bocas de metro. Dicen, es que está loca. No, no, no estaba loca. La volvisteis loca y sabéis cómo lo hicisteis. El CNI sabe cómo trabaja. El mismo Villarejo, que intentó comprarme la información que tenía respecto al posible asesinato de la familia Botín a través de un periodista que trabaja en OK Diario. ¿En qué país vivimos? ¿Hasta cuándo vamos a soportar esta falta de justicia? ¿Hasta cuándo vamos a soportar este periodismo de basura que decide qué es noticia y qué no es noticia? ¿Este periodismo que no habla de lo que está ocurriendo en las calles? ¿Este periodismo que ha ocultado durante 20 años la trama de pederastia más grande de España, el caso Bar España? Y muchos me dicen, Josele, ¿por qué no investigas las niñas de Alcácer y su asesinato? Primero porque no tengo medios para llegar más allá de donde llego. No pueden imaginar ustedes la de vídeos que me está tocando ver, la de imágenes que estoy teniendo que ver y que me impiden hasta conciliar el sueño, de auténticas brutalidades, de auténticas barbaridades, incluso con bebés. Todo para llegar a la verdad, todo para intentar desmantelar la trama de pederastia que hay en España. A nivel judicial hay un abogado valiente, Mario Díez, el abogado de las víctimas de Cote Cabezudo, que encima es perseguido por la justicia. Un Mario Díez que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, donde daba los nombres y apellidos de los violadores de la trama de Cote Cabezudo, de la trama de San Sebastián, y que directamente la Fiscalía General del Estado la destruyó. Y le dicen con todo el descaro que la han tirado a la pera, que la han roto. Una denuncia que habla de violaciones a niños y que da nombres de políticos del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Socialista, que da el nombre de O'Donnell Orza porque es un pederasta. Mario Díez está en el frente judicial luchando contra la pederastia. Sé que le llevan loco llamándole por teléfono desde toda España, lo mismo que me pasa a mí. No puede dar abasto a tanto. Está el doctor Jesús Candel, el famoso Spiderman, un tipo peculiar, que de cada cuatro palabras que dice, dos son tacos. ¿Y qué? Yo también digo muchos tacos, coño. Un tío con cuatro hijos, que cobra el salario de un médico en España, que para un español medio puede ser un salario privilegiado, pero que deberían saber los españoles que lo que cobra un médico en España es lo que cobra un trabajador de Volkswagen en una fábrica alemana, y que un tipo, para mantener cuatro hijos, siendo médico, pues podía dedicar sus ratos libres a la medicina privada, y lo que hace es meterse en todos los charcos, pisar todas las causas injustas y ponerse a defender todo aquello que nadie defiende. Y hay un medio de comunicación, solo uno, la Tribuna de España, que nos hemos convertido en un referente de la disidencia, en un referente de la denuncia contra la pederastia. Y hay quien dice que tenemos un marcado cariz ideológico. Evidentemente, tenemos un marcado cariz ideológico. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Hay que ser de izquierdas o de derechas para decir que violar es un delito? ¿Hay que ser de izquierda o de derechas para decir que asesinar es un delito? ¿Hay que ser de izquierdas o de derechas para decir que la justicia no puede estar amparando a jueces pederastas y a fiscales pederastas? ¿Pero en qué país de subnormales vivimos? ¿Pero en qué país de aborregados vivimos? Yo me pregunto muchos días si vale la pena la lucha que estoy llevando. Les aseguro que mi vida no es fácil en el tercer mundo. Les aseguro que no estoy bien de salud.
Les aseguro que es muy duro estar lejos de las personas que quieres y lejos de la patria. Y además sobreviviendo, no viviendo en condiciones de lujo, sobreviviendo, pasando penurias. Y uno muchas veces se pregunta, ¿vale la pena? ¿Vale la pena cuando veo a compañeros de promoción, de contertulios en programas, diciendo cuatro gilipolleces de las que no tienen ni puñetera idea y llevándoselos crudos al bolsillo, 2.000, 3.000 euros por intervención en programa? Y yo aquí haciendo el pringao, denunciando a pederastas, a violadores de niños. Pero es que, aunque vean este rostro, ahora sin pelo, al menos la única satisfacción que tengo es que todos los días por la mañana, cuando me miro al espejo, me gusto. Y no es que me guste desde un punto de vista narcisista, sino que me gusta por dentro. Tengo una profesión que amo, que es el periodismo. Y periodismo es contar todo aquello que otros no quieren que se cuente. Todo lo demás son relaciones públicas. O relaciones públicas, que es lo que hacían con las niñas del caso Val España. Me siento satisfecho del trabajo que estamos haciendo. Y cuando me preguntan la propia familia, pero José, ¿hasta dónde vas a llegar? Hasta el final. Si me dejan, hasta el final. Si antes no acaban conmigo, hasta el final. Les aseguro, dicen por capítulos, coño, es que no, si lo contara todo de golpe tendría que publicar una enciclopedia como La Espasa. Les voy contando cada hecho del que empezamos a tener constancia fehaciente. Hay muchas cosas publicadas en internet. Pero para que un medio de comunicación la suma, como hoy nuestro titular, Francisco Camps, un violador de niños disfrazado de Superman. Para hacer esa afirmación, para publicar lo que hoy publica la Tribuna de España, hay que tener muchas pruebas, las suficientes para sentarte ante un juez y poder salir airoso del envite. Hasta la fecha he tenido 24 querellas criminales en consecuencia de mi labor periodística, y cero condenas. Será por algo. No estoy defendiendo ningún proyecto político, no estoy detrás de ningún partido político, es más, les pego cada leche a todos, a izquierda y a derecha, que es tan difícil que nadie me pueda decir que estoy al servicio de alguien. Hay los que se pensaban que este era un proyecto de Vox, se han llevado un buen susto cuando han visto lo que he dicho de Santiago Abascal, de su padre, de cómo no ha pegado un palo al agua en su vida y quiere seguir viviendo de esto, de cómo juega con los sentimientos de patriotismo de la gente cuando es un miserable que lo que ha hecho es vivir de fundaciones inexistentes con sueldos de ministro. Pensaban que este era un proyecto de Vox, no tenían ni idea. Este es un proyecto periodístico, la Tribuna de España, que cree en el humanismo cristiano, que se define patriota sin ningún tipo de complejos, que no es de izquierdas ni de derechas, porque como decía Ortega, ser de izquierdas como ser de derechas es una de las infinitas formas que el hombre puede escoger para ser un imbécil. Lo que somos es un periódico que busca la verdad y la justicia. Lo que somos es un periódico que cada día publicamos una noticia que no tiene nada que ver con la que publica el resto de medios de comunicación. Hoy, por ejemplo, salíamos con la noticia de que George Soros va directamente a cargarse, no a cargarse físicamente porque lo convertiría en un héroe, a destrozar públicamente la imagen del arzobispo de Alcalá de Henares, del arzobispo Reig Pla. Y ha decidido acabar con él porque Reig Pla es el hombre más brillante de la Conferencia Episcopal Española, el más coherente y el más duro con la interpretación cristiana de la vida y el más políticamente incorrecto. Todo esto va contra este relativismo en el que se nos ha instalado, en este buenismo en el que se nos ha instalado, aquí todo vale, aquí todo es bueno, que vengan todos los inmigrantes que quieran, las violaciones no hay que decir la procedencia del país de origen, esto de la manada de Alá es algo que se ha inventado la Tribuna de España, esto de que los musulmanes vienen y violan porque las españolas son unas putas y unas herejes y porque lo manda el Corán, son las locuras de José L. Sánchez. O le ponemos freno a esto, se nos va a ir todo desde las manos.
He empezado hablando de pederastia y he acabado hablando de inmigración. Ya ven qué cosas. Porque no tenemos límites. Porque aquí no nos compra nadie. Porque no nos debemos a una cuenta de resultados publicitaria de nadie. Por eso me puedo meter con el Banco de Santander sin ningún problema, porque el Banco de Santander no se va a anunciar nunca en la Tribuna de España. Porque me importa un carajo la cantidad de dinero que se gasta el Banco de Santander comprando a periodistas lameculos. Nosotros nos debemos exclusivamente a la verdad y a la justicia. A contar las cosas que están pasando y que otros no cuentan. Nos hemos convertido en el periódico de la disidencia, en un referente moral del periodismo, en un país donde el periodismo ha alcanzado las cuotas más bajas de credibilidad y de honestidad. Yo les pido que reaccionen. Yo les pido que se rebelen contra esto, contra el régimen del 78, contra esta gran mentira. Esta gran mentira en la que vivimos instalados para mantener a cuatro privilegiados que encima ganan tanto dinero que se vuelven locos, se meten cocaína, se vuelven tan locos que acaban haciendo estas auténticas animaladas. Lo del caso Bar España no puede quedar impune. Y es un compromiso personal que ha adoptado José L. Sánchez con las víctimas, con las que ha tenido acceso para hablar, con algunas, claro, son 98. 98 identificadas. Es un compromiso con los 5 muertos de los que nadie ha hablado nunca y que habrá que buscar esos restos y que diremos dónde debe ir la Guardia Civil a investigar si hay o no hay restos. Y es un compromiso que tengo con todos ustedes. Les aseguro que no vamos a parar en esta lucha contra la pederastia. No les pido que se identifiquen con mis ideas políticas, con mis posturas ideológicas. Les pido exclusivamente que lean las noticias que publicamos. Y que cuando hablamos de pederastia, sepan que detrás de cada nombre y apellidos que decimos, y más todavía cuando es gente muy poderosa, hay un montón de años de cárcel que me pueden caer encima si estoy mintiendo. Es decir, o estoy muy loco, o tengo muchas pruebas. Y me tienen mucho miedo, mucho miedo. Tanto miedo que quieren acabar conmigo. Y la única manera que tendrían de callarme es que acabaran conmigo. Pero si así lo hicieran, tampoco somos tontos. Tenemos muchas pruebas depositadas en una notaría, en un notario honesto, porque en San Sebastián hay un notario también pederasta en ese listado de ilustres pederastas del caso Cote Cabezudo. Decía que tengo un montón de pruebas, que un notario sabe lo que tiene que hacer con ellas en caso de que me ocurriera algo, que por supuesto no es ponerlo en conocimiento de la justicia española, sino a qué periódicos de todo el mundo y a qué periodistas de todo el mundo debería enviarles las pruebas que tenemos depositadas, como digo, en una notaría. Desde luego es indignante tener que hablar de pederastia encubierta por la justicia en el siglo XXI. Desde luego es lamentable tener que hablar de una ministra de justicia que está amparando a pederastas, que está cometiendo un delito porque conoce los nombres de jueces y fiscales pederastas y no los dice. La ministra de la cosa, la ministra de justicia, Dolores Delgado, es una delincuente. Señora ministro, por favor, presente una querella criminal. No soy un indocumentado, José L. Sánchez, periodista, director de la Tribuna de España. Por favor, querellese contra mí. O diga de una puñetera vez qué jueces y qué fiscales se acostaban con niñas. Porque cuando un ciudadano español se siente ante un juzgado, tiene derecho a saber si el juez es un pederasta o no. Y si el fiscal es un pederasta o no es un pederasta. Señora ministra de Justicia, es usted una sinvergüenza, es usted una mentirosa, es usted una encubridora de pederastas, es usted una degenerada, tanto como su íntimo amigo Baltasar Garzón, que miren por dónde,
es el que está negociando con el gobierno de Pedro Sánchez que Jaime Botín, el hermano del expatrón del Banco de Santander, posiblemente asesinado Emilio Botín, el tío de Ana Patricia Botín, la todavía presidente del Banco de Santander, decía que está negociando, debe entrar en prisión por intento de evasión de un cuadro de un Picasso, y está negociando el despacho de Baltasar Garzón con el gobierno socialista, está negociando, no, ya han alcanzado un acuerdo, no va a pisar prisión, ya se les advierto, Jaime Botín no va a pisar la prisión. Y aquí saldría el rey emérito, el campechano, diciendo, aquí la justicia es igual para todos. Sí, para todos. Por eso tu yerno está en la cárcel que está, en la misma que otros, compartiendo celda con delincuentes peligrosos. Por eso tu hija no ha pisado la cárcel todavía. Aquí la justicia es igual para todos. Por eso te hemos estado pagando las putas durante 40 años. Y tú has estado llevándote mordidas hasta del tren que va a la Meca. El régimen del 78, desde la más alta magistratura, desde la jefatura del Estado, hasta el último concejal de urbanismo del pueblo más pequeñito de España, está lleno de pobredumbre, está lleno de mierda. O acabamos con él, o él acaba con nosotros. Al menos desde la tribuna de España, día a día les vamos a seguir informando. Y sobre todo, recuerden, hay un banner que se llama Apocalipsis Cotidiano, que ustedes lo pinchan y salen todas las noticias que vamos publicando sobre pederastia. No es por una cuestión de morbo, es por un compromiso moral. Los niños no se tocan.